Una mirada musical realizada a partir de la partitura existente del Canto de los Dolores, se ha preparado un ensemble de percusión, cuya armonización original vamos a escuchar a continuación y que ha sido realizada por Joan Tejada Ortiz. A la Virgen María, que durante el ministerio público de Jesús figura como ausente y silenciosa, nos la encontramos en el Calvario al pie de la cruz. No sabemos si ha recorrido el camino de Jesús a lo largo de su vida de manera material. Lo que sí sabemos es que ella, traspasada de dolor, estaba allí en el momento supremo de la glorificación del Hijo. Lo esencial es que María ha aprendido a ser creyente y a llevar su propia cruz como la lleva su Hijo, y su cruz es estar como madre ante el Hijo, que es entregado a la muerte. La vida de María, como la de cualquier creyente, afronta el misterio de la cruz. Entre cada canto de dolor se intercalará una oración y una breve reflexión que nos puede ayudar a profundizar en el papel de la Virgen acompañando a su Hijo hacia la cruz. Finalizados los cantos, nuestro párroco, don Roque Carlos Jiménez, rezará una oración. Que la escucha de estos cantos, armonizados sobre la tradición heredada de nuestros antepasados, nos ayude a acompañar a María en su dolor y a vivir dentro de la nueva normalidad en que estamos los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se ruega no aplaudan hasta la finalización del acto. Primer dolor, la profecía de Simeón. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Ofrecemos el primer dolor de María por los que sufren la cruz de la enfermedad, los que viven angustiados temiendo un diagnóstico y los que no tienen con quién compartir su pena, especialmente por todos aquellos enfermos de COVID y por quienes han perdido a sus seres queridos en esta pandemia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
La huida a Egipto. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Así se cumplió lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Yo llamé a Egipto a mi hijo. Ofrecemos el segundo dolor de María por todos los que sufren la pobreza, por aquellos que son considerados nada por la sencilla razón de que nada tienen, y por todos aquellos que se han visto obligados a abandonar a su familia, país y religión, en busca del pan de cada día, para que encuentren acogida y apoyo en nosotros los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tercer dolor, la pérdida de Jesús en el templo. Después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ofrecemos el tercer dolor de María para que el Señor conceda el don de la fe a todos los corazones y sepamos custodiarlo como un hermoso tesoro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
el encuentro con Jesús camino del Calvario. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Ofrecemos el cuarto dolor de María por las mujeres que sufren en el mundo rechazo, exclusión y discriminación por el hecho de ser mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quinto dolor, la presencia de María al pie de la cruz. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo más querido, dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Ofrecemos el quinto dolor de María para que nosotros, como Iglesia, sepamos estar como ella, amando, mostrándonos solidarios, contemplándolo y meditándolo todo en el propio corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Sexto dolor, la muerte de Jesús. Entonces Jesús, gritando de nuevo con voz fuerte, entregó su espíritu. Ofrecemos el sexto dolor de María para que la muerte de tantas personas justas que por seguir a Jesús han entregado su vida, nos impulse a luchar contra la injusticia y a decir sí al compromiso y a la entrega. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dolor, la sepultura de Jesús. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado. Ofrecemos el séptimo dolor de María por los que entregan su vida al servicio de los necesitados, padres, esposos, hijos enfermos, especialmente por todos aquellos que están en primera línea durante esta pandemia, para que la Virgen les ayude a perseverar en este amor sacrificado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
María, Madre de la Alegría, junto a la cruz de Jesús te mires, Madre del Dolor. María, Madre del Dolor, tú sufres cuando el pobre pasa hambre, tú sufres cuando hay guerra y hay maldad, tú sufres si en el mundo reina el odio, tú sufres si en nuestro corazón no hay amor. María, con tu gloria enséñanos a ser más atentos y serviciales, a ser más pacíficos y comprensivos, a ser más para los demás, y que en nuestra vida no haya odio sino amor. Que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Da la gracia a Rosa, presidenta de la Cofradía de la Mujer Verónica. Enhorabuena por la armonización e interpretación de este ensemble de percusión, con el que habéis contribuido a solemnizar el rezo de los siete dolores de la Virgen. Muchas gracias en nombre de la parroquia y de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. A continuación, se os hará entrega de una docena de huevos a los músicos para continuar con la tradición que tenían nuestros antepasados y, al mismo tiempo, agradecer vuestra participación en este acto. Para finalizar, el presidente de la Junta de Cofradías nos dirigirá unas palabras. Hayan disfrutado. Como bien adelantaba al inicio nuestro párroco Roque, nos queda el próximo domingo en la Plaza Josep Carrera cerrar con el acto de clausura esta nueva propuesta del Canto de los Dolores. No obstante, hoy viernes de Dolores sí que ponemos fin a la participación de los diferentes grupos de cámara de la Sociedad Musical La Paz, que han estado acompañándonos durante toda la semana. Me imagino que los que hayan seguido todos estos días, bueno, se habrán quedado maravillados de la excelente interpretación por parte de todos. No obstante, también quisiera que hiciéramos por un reconocimiento a la persona que durante toda esta semana ha estado, por favor, Gema. Como decía, quisiera que hiciéramos un reconocimiento a Gema Espinós, cofrade de la Hermandad de los Dolores, que durante toda la semana ha estado haciendo la lectura de la presidenta de los Dolores. Gema, es
simplemente un ramo de rosas como símbolo de la sangre del Nazareno por tu buena lectura. Y nada más, emplazarles para el próximo domingo en la Plaza de Josep Carreras y para los siguientes años con este nuevo formato. Y sin más, si realmente les ha gustado, creo que se merecen el último aplauso. Esto para que lo ponga en agua. Un sobre lo pones en agua para que te aguante. Lo mínimo. De verdad que lo has bordado. Qué vergüenza, y quiero la foto, por eso quería que. Estaba todo previsto. Eso no me lo has dicho esta mañana. Eso no me lo has dicho esta mañana. ¿Qué?